¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Mi nombre es el Tío Hack y empezamos otra vez con una de las videoguías, nuestro proyecto actual, que estamos subiendo al canal. Nuevamente acá estamos en pantalla, como te decía, el proyecto actual, Tomb Raider Survival. Vamos en la guía número 19, ¿ya? Acá vamos a hacer lo que son las cavernas geotérmicas. Obviamente primero es la entrada al palacio y después ahí vamos a hacer lo que es las cavernas geotérmicas. Mejor vamos a verlo con nuestros propios ojos. Voy a intentar hablar lo menos posible porque esta guía no necesita una segunda parte, ¿ya? Dura aproximadamente 30 minutos. Eso. Ok, muchachos, esta es la entrada a la caverna. Pero solamente dura un poco nomás, ¿ya? Vamos a ver de qué es lo que trata. Ubicación actual, entrada a la caverna. Solamente un par de minutos. Y veamos. Antes de empezar acá, en la dirección para allá. En la captura principal te dije guía número 19 correspondiente a cavernas geotérmicas sin armas, eso es lo destaqué, sin armas y sin munición, ¿ya? Vamos a ver por qué es lo que trata. Que la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esa razón te entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparaos, hermano! ¡Nuestra reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, Químico! ¡Háblanos! Pobre Lara, mira, está toda golpeada. Por eso, muchachos, esto no es apto para débiles. Es brutal en toda ocasión. Muy pronto, hermanos, seremos libres. Y
llevadla a la sala del trono. Se acabó tu lucha, criatura. Uy, caímos a un pozo de sangre. Vamos para abajo. Venga. Ya, muchachos, yo creo que esto viene siendo lo que es las cavernas geotérmicas. Sí, estamos muy abajo. Ya, esa especie de gas que ves ahí es peligroso y produce explosiones, ¿ya? Vamos a utilizar lo que son las flechas de fuego para lograr pasar. Esto lo puedes hacer fácil, solamente es rodar por el piso, hazlo dos veces, ¿ya? Y la pasas. Mira, como ves, nos han quitado casi toda la munición arriba. Tenemos solamente tres flechas, la que encontramos acá. Y ahora cambias tú a flechas de fuego, ¿ya? No, que no se te ocurra disparar las flechas normales, o si no las gastas. Los nuevos hermanos reciben. Vamos a ver qué es lo que contienen las cavernas geotérmicas para que te des cuenta que no contiene mucho, ya muchos coleccionables. Es bastante poco, yo diría. Contiene solamente dos campamentos, tres documentos, tres reliquias, cinco tesoros GPS, un mapa del tesoro y el desafío, que es calcinadora, que es te explico al tiro, es quemar una especie de sacos que están colgando en las alturas con flechas de fuego, ¿ya? Son para algunos difíciles de encontrar, pero para mí en esta guía no, por algo te las hago, ¿ya? Para que completes todo al 100. Oye, ahí está estas son personas por años encerradas en jaulas que lo único que quieren es comer lo que sea. Por eso esto es como una verdadera prisión para estos locos enfermos que ya no tienen que comer porque son tripulaciones de años encerrados. Ugh!
Parece de principios del siglo XVIII. Primera reliquia, acá arriba. Vamos a empezar a quemar lo que son los sacos, como te decía. Acá hay más flechas, por favor, cuídalas mucho. Cuidado, como siempre te dije, mucho cuidado, te pueden atacar por sorpresa. Ahí hay otro saco. Otro saco más. Ya, atrás, siempre atrás.
porque mueres intoxicado. Solamente nos queda una flecha. No la desperdicies, por favor. Ya, flecha de fuego, por favor. No las desperdicies. Escóndete, por favor, escóndete y no salgas. Como no tenemos armas, solamente sigilo. O deja que pasen y estate seguro, ¿ya? Mira, este pendejo se va a poner a orinar. Qué asqueroso. Pero tienes que rematarlo, obligado. Siempre con sigilo, ¿ya? No con flechas. No llamen la atención. Voy a hacer algunos headshots para no meter tanto ruido, ¿ya? Relájate, además vas perdiendo. Maldita sea, otra vez. Ya voy yo. ¿Cuántas flechas? Solamente 20. Intenta recoger un poco más, ¿vale? Abanico para una ocasión especial. Espérame, espérame.
Que se me quedaba algo, parece. Documento y lo saltamos. Por acá y observa bien lo que voy a hacer para que sigas avanzando, ¿ya? Aléjate un poco siempre para que no te llegue a la explosión. Justo acá arriba, muchachos, está el mapa del tesoro. Lo que te revela todo, si es que se te quedó algo atrás o lo que estás a punto de ver más adelante. Vamos a hacer esto con silencio, muchachos, ¿ya? No queremos llamar tanto la atención. Venga, tenemos que asegurarnos. Busquemos en la fosa. ¿Qué pasa ahí abajo? Hola, nos envía Nikolai. Estamos cumpliendo órdenes. Nos lo han dicho unos ejecutores. No hemos hablado con él en persona. Quiere a uno de los prisioneros, al nuevo que acaban de traer. Acá hay una más, un saco. Cuatro de seis. Me parece que acá había otro. Cinco de seis. Todo con sigilo, recuerden, muchachos.
Acá hay un saco más. Y ya está terminado. Documento, se salta. 5 de junio. En los abanicos plegables del siglo. Me parece que este sitio se está poniendo demasiado inestable. Otra vez abrimos esto. Esto es así, muchachos. Solamente observación y hacerlo así. Esto lo tiramos. Mira, este objeto como de fierro, de metal, tiene que destruir esa puerta, ¿ya? Esto lo hacemos así. Tiramos de esta cuerda para que empuje el objeto. Y haces explotar de inmediato con rapidez. Ya, muchachos. Y esto se va a ir completamente al carajo. Ya dentro de cualquier momento. Si el suelo en todas partes se vuelve inestable, no te pares, no te pares y sigue avanzando. Avanzando, ya esquiva izquierda derecha por las explosiones. Ya el suelo se puede caer. Mira, ya nos caímos. ¿Ya? Está cargando. ¿Y por qué? Porque acá tú no puedes respirar. Aguanta la respiración. Hay gases tóxicos por todos lados. Aguanta, aguanta y sigue. Vamos a hacerla rápida también. Esta jaula es un poco exagerada. Desde que se escapó el viejo, no quieren correr riesgos. Los nuevos son muy conflictivos. Tendríamos que mandarlos a todos, Colson. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? La Reina del Sol va a sacarnos por fin de la isla. ¿Es real? Quiero decir, ¿la reina es real? Lo es. Y nada puede detenernos. Casi no me lo creo. Después de tanto tiempo. Todo va a cambiar. Ya lo verás. ¡Oh, Dios mío!
narices aquí? Con ayuda. ¿Grim? Sí. Pero ha muerto. Mierda. Yo pensaba que ese tipo podía con todo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Venga. Vamos a intentar aflojar esto. ¡Vamos, otra vez! ¡Vale! ¡Saltad! ¿Listos? ¡Agarraos a algo! ¡Oh, ¡eso es! ¡Oh, ¡eso es! ¡Sí! ¡Woo! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Lara! Este lugar no es nada estable. Ok, muchachos, ya. Miren, acá vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a guardar silencio ahora. Porque van a haber demasiadas explosiones y van a haber caídas, tal vez. Mira, cuando Lara esté, por ejemplo, saltando de una plataforma a otra, se van a producir algunas explosiones, ¿ya? En las paredes. Lo cual van a producir algunas quebraduras de techos y otros lugares. Y también a la vez, cuando tú te caigas, puede que estés solamente colgando de una mano. Así que intenta sujetarte con la otra, con la tecla correspondiente con las dos manos, ¿ya? Porque en varias ocasiones te vas a quedar colgando de una mano, porque los golpes son fuertes. Así que voy a guardar silencio porque tal vez el mismo juego me juegue en contra, ¿ya? Las explosiones no me sirven al hablar. Así que vamos, muchachos, ¿ya? Háganlo bien. Pero tenemos que seguir explotando más. No sé si esto me va a costar la vida o no. Ahora quedas tú solo. Mucho cuidado también. Repito, ningún error. Te puede costar la muerte, te vas para abajo, te quemas completo. Ya. Ve bien acá. Uy. Tienes que saltar en justo en el lugar preciso, ¿ya? Sin que se muevan esta especie de... Uy, carajo, afírmate. Tienes que ser rápido porque todas las estructuras se caen. Miren, y siguen las explosiones, izquierda, derecha. Tú sigue avanzando, rápido, no pares, no te quedes quieto. He fijado un punto de encuentro al otro lado del helicóptero, llegará enseguida. Lara todavía está buscando a Sammy Whitman. Una, dos explosiones. Ay, ay, ay. ¿Dónde hay más? Tres, escapar luego, muchachos. Cuatro. Seis, siete, uy,
¿Qué encontramos detrás de esta puerta? A ver. Voilà, muchachos. Esta va a venirse en la guía número 20. La fortaleza Los Solari. Esto va a estar bueno. Los blindados. Bueno, no voy a decirte más, ¿ya? Solamente que nos vamos a encontrar con varios ejecutores, más de 9, yo diría. Algunos con escopeta, etc. ¿Ya? No digo más. Eso sería. Se me siguen cuidando, muchachos. Y nos vemos hasta la próxima guía. Adiós.